futur no és un regal. El futur és una conquesta. Solo en 7 años has conseguido lo que muchísima gente tarda una vida entera. President, ¿vostè creu que algun dia em deixaran de dir que parlo bé català? ¿Qué necessites? ¿Qué necessito? Es una injusticia enorme que estemos llenando páginas y páginas de otras historias. Claro. Que no estemos escuchando lo que vosotros necesitáis. La putada més gran que et poden fer. Hi ha molts tòpics, hi ha molts clichés, hi ha molts estereotips. Bueno, lo que quiero es que toméis nota. Y si tenéis una cuenta en el Banco de Sabadell, ¡psh! Bueno, segundo blog. Hoy vamos a un evento de INI, que es una asociación donde he estado trabajando este año. Y bueno, yo no he podido venir porque tiene un rodaje de un corto, así que voy yo solo, pero bueno, ahora iréis viendo más o menos qué es y voy para allá. Comencem, com li explicava, aquest esdeveniment que pretén és parlar des d'una perspectiva juvenil i compartint-ho des d'una perspectiva també des de l'experiència. Jo recordo que un dels germans Kennedy va deixar escrit una vegada que el futur no és un regal, el futur és una conquesta. Fixeu-vos, retenir talent és cert, però no només hem de retenir talent, sinó que l'hem d'atraure. Els Estats Units d'Amèrica, per exemple, són un país que s'ha especialitzat en atraure talent de tot el món. I després, una vegada el tenen, el retenen. Però primer el capten. M'agradaria acabar... Perdona, puc fer-te una pregunta, jo, tu? Digue'm. Què necessites? Què necessito? Sí. A quin nivell? Al nivell de poder continuar amb la teva lluita, continuar el camí que has començat i que és tan important. Tu què necessites de la gent que té poder? Necessito sobretot que els mitjans de comunicació em dongueu espai a poder explicar això que explicàvem aquí amb el president. Senzillament necessitem visibilitat, poder explicar a tota la ciutadania a través dels mitjans de comunicació que mouen tanta gent, doncs tot això, que estem parlant dels problemes del dia a dia de les persones. Senzillament això. No en cas? En cas, no en tota la mesura que podria... Tens l'oportunitat de fer-ho tu? Mira. Parlem-ne. Parlem-ne. En medio del acto, pero lo que sí he estado es grabando un poquito todo. Acaba de entrar Artur Mas, luego ya os explicaré por qué están aquí, pero el caso es que no puedo hablar mucho ahora, quisiera explicaroslo, pero bueno, me han dicho que después hay una especie de catering y tal, así que podremos charlar, habrá como una especie de mini party donde la gente pues puede hablar con los ponentes y tal, pero de momento lo único que os puedo enseñar es el acto. Thank you.
dir és que aquesta rosa que m'han regalat, perquè he fet una entrevista en directe abans de començar, estava aquí i he hagut de sortir un moment i he fet una entrevista a Sálvame. Ho dic clarament perquè no es cabreixi ningú. He parlat al Sálvame de lo que estábamos haciendo aquí, he dicho que esto era importantísimo, que era un centro donde se estaba hablando entre gente con poder y los que lo intentan tener la posibilidad de montar un negocio y no tienen dinero. Y me ha regalado esta rosa, está hecha por las mujeres de la Fundación Vicente Ferrer en la India. No te la regalo porque me ha hecho tal ilusión que me la regalaran en el Sálvame que me la he puesto aquí entre las tetas. A continuación, y antes de seguir ni un minuto más, voy a denunciar una cosa. Voy a denunciar al Banco de Sabadell. Porque el Banco de Sabadell ha hecho una cosa horrorosa, feísima. Ha dicho, si están el señor Mas y Mercedes Milá, no queremos estar. ¿Y eso por qué? ¿Qué he hecho yo? Porque lo que ha hecho Mas está claro. Pero yo, lo que quiero es que toméis nota. Que toméis nota. Y si tenéis una cuenta en el Banco de Sabadell, ¡psh! Es una injusticia enorme que estemos llenando páginas y páginas de otras historias. Y que no estemos escuchando lo que vosotros necesitáis. Yo me comprometo contigo, no sé lo que harán los demás. Te voy a llevar a que se te conozca. Porque, entre otras cosas, y eso también volía explicar-vos, segurament posaré en marxa un programa que és un homenatge al meu pare, que va morir fa 4 anys, un programa que es diu ¿En qué puedo ayudar? Ni siquiera quieres conocer a Eto ni nada. Eto actualmente está muy lejos de aquí, pero sí que me gustaría conocer un jugador senegalés que se llama Papio. Yo me comprometo contigo, hoy, aquí delante de estos señores que son testigos, a que tú vas a conocer a ese jugador y le vas a decir que necesitas trabajar con él por el país donde son los dos. Exacto. Te lo prometo, dame la mano. Muchas gracias. Te lo prometo. Si t'has equivocat i has de demanar perdó, has de demanar perdó.